Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. ¡Qué alegría volverte a encontrar! Un momento de oración por y para la humanidad. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como el incienso ante tu altar. Que mi oración suba hacia ti, Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, toda rodilla se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey celestial, pongo mi confianza y espero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias al Señor tenemos un nuevo día, la oportunidad de acercarnos al altar de Dios, también nuestros hermanos que se unen a nosotros a través de los medios, y así nosotros alabar su nombre, escuchar su palabra. Esta palabra nos ilumina para nuestro diario vivir y nos fortalece también en nuestro trabajo, en nuestras diferentes actividades. Ponemos nuestras vidas en este día también en las manos del Señor. Oramos por los enfermos. Muchos nos piden que les encomendemos, lo hacemos. En la celebración de la Santa Eucaristía, oramos por nuestras familias para que Dios las conserve unidas y las asista con su providencia. Encomendamos también en este día el alma de Mélida Luz Beltrán de Cibrián, Óscar Antonio Zamora Tobar, Padre Gerardo Hernández, Padre José Vicente Espinosa, José Mauricio Galdames Quijada, Sonia del Carmen Alas de Martínez, Juanita Minero de Martínez, José Guillermo Párraga, Julia Estela Velázquez de Velázquez, María Julia Rosales, Sixto Martínez, María del Carmen Portillo, Alicia Allen Rivas La Guardia, Héctor Manuel Coca, Jack Hawk, María Celia Lazo. También
nuestras propias intenciones, las que el Señor conoce que están en nuestros corazones. Las ponemos en sus manos al ofrecer esta Santa Misa por nuestros proyectos, por todas nuestras intenciones. Que Dios tenga misericordia de nosotros y siempre nos asista. Comencemos, queridos hermanos, la Santa Misa reconciliándonos con Dios. Humildemente reconozcamos los pecados que hemos cometido. Arrepintámonos, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpas y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace.
El Señor es amigo de su pueblo. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa del Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 6 de San Lucas encontramos esta escena en este día sobre la elección de los apóstoles. Después de orar en el monte, elige el Señor. La misión que se les va a encargar, una misión que 20 siglos después continúa y continuará hasta que Él venga por segunda vez. Una misión que los apóstoles desde un primer momento se encontraron con grandes dificultades, la persecución. Pero también su fidelidad. También al interior de las comunidades, el mantenerse firmes en la fe, fieles en sus convicciones, porque como en todos los tiempos, siempre hay otras corrientes, otras doctrinas, probablemente otros espíritus que nos empujan a hacer nuevas experiencias trascendentales, dice uno. Pero el apóstol, ante su misión de ser un pastor y orientar, escribe diferentes cartas a las distintas comunidades, y ahora nos ha presentado en este día la liturgia el capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y hay una expresión en la corrección que como pastor les hace a la comunidad y no les da vergüenza, dice, porque se están apartando. El texto de esta lectura que hemos escuchado, primera carta a los Corintios, San Pablo le escribe allá por el año 57, durante su segundo viaje misionero. Él fue un misionero, tuvo que navegar grandes distancias,
llegando a distintos lugares, formando por la predicación comunidades, y que por la distancia, antes era así en este tiempo del inicio del cristianismo, por las enormes distancias, la forma de continuar asistiendo a las comunidades que formaban era a través de las cartas. A través de las cartas era como, por ejemplo, hoy en día, les expreso y les confieso, Monseñor José Luis está los fines de semana en visitas pastorales a las innumerables tantas parroquias de la arquidiócesis para mantener esa cercanía, conocer de primera mano, orientar, apoyar al párroco, a las comunidades, la misión del pastor. Y en aquel tiempo donde las distancias eran tremendamente grandes y los medios de transporte también sumamente lentos, entonces la forma de asistir a las comunidades era a través de las cartas, como es el caso de esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que se escribe en el año 57 en el segundo viaje misionero mientras él estaba en Éfeso. Desde ahí escribe a los Corintios, es el apóstol de los gentiles. Fue una opción de él, inspirado por Dios ante el rechazo de los judíos, se dedica a predicarle a los gentiles y a los gentiles, y presenta en esta carta su teología, es decir, su contenido, es decir, su enseñanza. Y su enseñanza en esta carta lo hace a través de dos partes, en dos partes. En la primera parte, San Pablo corrige una serie de abusos que se dan en el seno de la comunidad, al interior de la comunidad. Se están dando tantos abusos, entonces en esta primera carta, en esta primera parte de la carta, corrige esos abusos, los va a corregir, y una segunda parte va a tratar de responderles las consultas sobre diversos temas que le hacen como comunidad. Pero lo que hoy hemos escuchado es la primera parte en que se abordan diversos problemas de la comunidad. Para un pastor nunca tienen que ser ajenos los problemas de la comunidad. Y en este caso San Pablo reprende a los miembros de la comunidad porque se han presentado ante los tribunales paganos para resolver sus conflictos, produciendo un escándalo en la ciudad. Y para ponerle un poquito en la explicación con más sencillez, vendría a ser como que si en nuestros grupos cristianos, nuestras comunidades religiosas, allá en las parroquias, que como estamos formados por seres humanos con muchas debilidades, debilidades es el que nos cuesta entender el pensamiento de los demás, el comportamiento de los demás, nos cuesta crear una verdadera comunión, y es parte de la misma debilidad humana y la intención del que al participar como creyentes en las comunidades vayamos progresando poco a poco, pero que esas dificultades al interior de la comunidad es que tienen que ir buscando la solución, y no afuera de personas que no conocen. Imagínense, dentro del diario vivir en las comunidades, van surgiendo desacuerdos y uno a otra persona extraña a la comunidad, extraña al sentimiento y a la fe, consulta allá, ¿qué le dirán? No te dejes, ¿verdad? Muéstrate todavía peor, porque si no se van a aprovechar de ti. Como te ven de buena voluntad, se aprovechan de ti, no te dejes. Claro, esos son, digámoslo, esos tribunales también fuera de la comunidad, es decir, quienes juzgan porque les buscamos. Y entonces terminamos escandalizándolos, y de ahí algunos que dan una razón muy irresponsable, por supuesto, cuando dice, ah, no, para ser como ellos, mejor no me acerco, ¿verdad? Claro, no hay ninguna comunidad donde se viva espléndidamente sin ningún desacuerdo. En toda comunidad humana siempre hay, pero eso significa un reto para poder dialogar al interior e ir buscando, movidos por el Espíritu de Dios, siempre
el entendimiento, siempre el apoyo mutuo, no hacer la guerra, ¿verdad? No poner en contradicción. Eso buscarán los que todavía no entiendan, no entienden el Espíritu del Señor, y por eso es que San Pablo corrige a esa comunidad como responsable de ellos, les echa en cara del que se presentan ante los tribunales paganos para resolver sus conflictos, y así producen escándalos en la ciudad. No es que San Pablo esté negando el papel de los tribunales civiles como intermediarios de la armonía en la sociedad, porque ese es uno de los grandes, no el único, entre varios propósitos de los tribunales civiles, ser intermediarios de la armonía de la sociedad, sino que él, San Pablo, está advirtiendo que los aspectos negativos tienen que tratarse al interior de la comunidad, porque de lo contrario pueden tener consecuencias negativas para la misión. Ya no creerán para ser como ellos, ¿para qué mejor estoy aquí? Dirán equivocadamente, porque nosotros también pudiéramos dar ocasión a que piensen mal. La comunidad no transmite así la comunión que debería existir entre ellos, sino que transmitirá a los demás que todavía no conocen a la manera que conocemos nosotros, conocerán divisiones, conocerán desacuerdos, y de ahí que no se animarán. San Pablo por eso los exhorta a que no deberían de aparecer conflictos en la comunidad, puesto que ya pertenecen a otra vida. Aún así ni se tendrían que dar esos conflictos en la comunidad, porque ya pertenecen a otra vida y han de actuar desde otros valores. Actuar desde otros valores, dice él, han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana, dice. ¿Con qué más claridad no puede hablar el apóstol? Y esto nos sirve a nosotros para que nos volvamos a enfocar, si es que de alguna manera nos distraemos, donde tenemos que resolver nuestros problemas. Mire, pasa como frecuentemente se da en la iglesia, cuando nosotros nos sentimos con la conciencia que nos acusa por alguna cosa, buscamos la confesión donde escuchamos de quien tenemos que escuchar una luz inspirada por Dios. Sin embargo, si vamos a otros personajes, por muy sabios que sean, ¿verdad?, pero si no están en esa sintonía en el Espíritu de Dios, terminarán dándonos consejos que nos apartarán de la comunidad y no nos alentarán a solucionar las dificultades, sino más bien a huir y dejar. San Pablo se preocupa por eso. Reconoce, por cierto, que los conflictos pueden darse y se dan, ocurren, pero han de resolverse dentro de la comunidad. También en nuestras comunidades se dan todas estas situaciones. La invitación es a resolverlo dentro de la comunidad religiosa o dentro de la comunidad parroquial. Hay un dicho de nuestros mayores, aquel dicho de que la ropa sucia se lava en casa, de puertas adentro. De puertas adentro, la ropa sucia se lava en casa. Y eso es lo que de alguna forma también el apóstol le está pidiendo a esa comunidad, porque le interesa que no se desvíe. El evangelio que les ha sido predicado y que han recibido con alegría podría desvirtuarse, podría empañarse. De ahí la intención de él, desde lejos, estar siempre asistiéndolos. Por eso la intención de las cartas que él escribe a las diferentes comunidades. Y ahora, sobre el evangelio, pues mencionar que San Lucas, que es el evangelista que hemos escuchado, el evangelio que se nos ha leído, en el capítulo 6, presenta siempre a Jesús haciendo oración. Oración cuando va a hacer algo importante. Por aquellos días, dice el evangelio de este día,
Jesús se retiró al monte a orar. Veamos esa palabra, se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Así nos lo presenta San Lucas en este caso. Lo que va a realizar de suma importancia es la elección de los 12. Va a elegir y a los 12 de quienes nos describe hasta el nombre de cada uno de ellos. El número 12 no es por casualidad. El número 12 nos hace referencia, nos remite a las 12 tribus de Israel, que es la totalidad del pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel son las que forman todo el pueblo de Israel. Y al elegir a los 12 apóstoles, 12, ¿verdad? Es una manera de decir que Jesús está realizando la convocatoria del nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios, el que Él se escogió para revelarse, darse a conocer, formada por 12 tribus. Ahora la creación, la realización de un nuevo pueblo de Dios comienza por elegir a 12. A los 12 los llama Él apóstoles. Para el evangelista San Lucas, el apóstol es el que ha convivido históricamente con Jesús y ha sido testigo de su resurrección. En los Hechos de los Apóstoles, cuando tienen que elegir al que sustituirá a Judas, en ese caso será Matías, en los Hechos 1, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 21 y siguiente, dice el apóstol Pedro, tenemos que elegir a alguien que haya convivido con nosotros, haya sido testigo de la resurrección del Señor. Así lo especifica, que tiene que ser el apóstol el que haya sido testigo. Y en el inicio, bueno, por eso apóstol es el que ha convivido históricamente con Jesús, es el testigo directo. Los apóstoles se convierten así en testigos cualificados de lo que han vivido, de lo que han aprendido del Maestro. Y es la enseñanza que hemos recibido, por eso es que decimos que nosotros nos mantenemos fiel a la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza de los apóstoles? La que recibieron de su Maestro, ellos, la que recibieron del Señor. Por lo que así ellos entonces son enviados. Apóstol significa eso, enviado a predicar el Evangelio. Los 12 son llamados personalmente por Jesús, uno a uno por su nombre, como nos ha narrado este capítulo 6 de San Lucas, uno a uno por su nombre, símbolo de identidad del ser humano. No podemos vivir en el anonimato, pues para Dios no somos desconocidos. Nos conoce perfectamente por nuestro propio nombre y así nos llama. El Evangelio nos presenta así una síntesis de la predicación y de la actividad de Jesús. En él se muestra a Jesús anunciando el Evangelio con palabras, con gestos, porque así nos dice después de enumerarnos los nombres y mencionarnos los nombres de los apóstoles que al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Así nos va describiendo la actividad de Jesús, donde se muestra Jesús así anunciando el Evangelio con palabras, con gestos. Por eso la multitud lo escucha. Espera también que los cure de sus enfermedades. La gente que acude llega más bien desde distintos ámbitos, como nos ha contado, de Judea, o sea, judíos, y también de un ámbito pagano, de Tiro y Sidón. Y de esa manera el evangelista nos está enseñando que la salvación que trae Jesús es para todos. Es para todos, no es para un grupo en exclusivo, sino para todo aquel que quiere escuchar y que escuchando comienza a creer y que creyendo comienza a seguir y a servir según el Espíritu del Señor. El Evangelio, y con esto termino, hoy nos recuerda,
nos recuerda la llamada que un día nos hizo Jesús por nuestro propio nombre, en nuestras luces y en nuestras sombras, nos recuerda. ¿Qué podría significar recordar? Mire, recordar viene a ser que nos vuelve a pasar por el corazón. Nos vuelve a pasar por el corazón. Eso significa recordar. El libro del Apocalipsis en algún momento nos dice: una queja tengo contra ti, has olvidado el amor del principio. Es decir, aquel primer momento en que Dios tocó tu corazón y dijiste sí, pero con el tiempo lo has olvidado. Por eso es volver a recordar. Volver a recordar es hacer que nuevamente vuelva a pasar por el corazón. De pie vamos a presentarle al Señor nuestras oraciones. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Encomendamos el alma de Mélida Luz Beltrán de Cibrián, Óscar Antonio Zamora Tobar, Padre Gerardo Hernández, Padre José Vicente Espinosa, Padre Jack Hawk, José Mauricio Galdames Quijada, Sonia del Carmen Alas de Martínez, Juanita Minero de Martínez, José Guillermo Párraga, Julia Estela Velázquez de Velázquez, María Julia Rosales Aquino, Sixto Martínez, María del Carmen Portillo, Alicia Allen Rivas La Guardia, Héctor Manuel Coca, María Celia Lazo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Escúchanos, Señor, humildemente nos dirigimos a ti, unidos a la Virgen María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu divina majestad, que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como Estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor José Luis, su auxiliar Monseñor Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Mélida Luz Beltrán de Cibrián, Óscar Antonio Zamora Tobar, Padre Gerardo Hernández,
Padre José Vicente Espinosa, Padre Jacob, José Mauricio Galdames Quijada, Sonia del Carmen Alas de Martínez, Juanita Minero de Martínez, José Guillermo Párraga, Julia Estela Velázquez de Velázquez, María Julia Rosales Aquino, Sixto Martínez, María del Carmen Portillo, Alicia Allén Rivas de Guardia, Héctor Manuel Coca y María Celia Lazo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Arnulfo Romero, los beatos Cosme, Rutilio, Manuel y Nelson, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con toda confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar, tan real y verdadero. Bye.
míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aún cuando no se alaba, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Radio Sensación presentó la Santa Misa. Señor, te damos gracias en este caminar. Señor, te damos gracias por toda tu bondad. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. ¡Ven!